entre otras. 5 horas caminando de la sierra y nos secuestran nuestros hijos. Injusticia, Chiapas. ¡Abre tus ojos! ¡Injusticia, Chiapas! ¡No hay justicia en Chiapas! ¡Injusticia! ¡Somos indígenas! ¡No nos hacen caso! ¡Nos maltratan nuestros hijos! ¡Están luchando por una causa! ¡Mueren de hambre! ¡En la escuela mueren de hambre! ¡Hoy queremos la libertad! ¡Urgentemente! ¿Cuál es el nombre de su hijo, señor? ¡Mande! ¿Cuál es el nombre de su hijo? Vengo de acá norte. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Josué Ulises. ¿Es uno de los detenidos? ¿De qué municipio están viene? Están detenidos. Yo vengo 6 horas caminando a la sierra. Escuché. ¿De qué municipio viene? De Villajalón. ¿Dónde? De Villajalón. De Villajalón. Necesitamos libertad. ¿Por qué vengo ahorita? Porque no tengo dinero. No tengo nada. Desgraciadamente sufro para darle estudio a mi hijo. Desgraciadamente los maltratan, los secuestran. No vaya a pasar como le que pasó en Guachinapa. Si lo matan, se arma de Chiapas. Porque somos municipio de Saltodiaga, Palenque, Luchando, Sabanilla, el mar, dejando a solas, venimos de no tenemos dinero, somos pobres, detenidos. Sin embargo, nos quieren hacer injusticia. Lo que queremos hoy es que nos liberen. Y aquí está la riqueza. Aquí está la oportunidad. Vamos a tomar otra decisión y otras medidas para que nos liberen. Nosotros ya tenemos todo habitado por el norte de Chiapas y vamos a traer más contingentes y vamos a dejar libre a nuestros hijos hoy, en este mismo día. Aquí realmente no hay justicia.